Enrique Pablo de León está desde anoche, desde que ocurrió la tragedia, dando cobertura. Y en este momento se encuentra en el lugar y a continuación nos brinda una crónica hasta este momento, que es cuando se acaba de suspender la búsqueda de víctimas. Adelante, Enrique. Buenas tardes, en efecto nos encontramos en el municipio de San Marcos, La Laguna, para de esa manera pues también compartir con nuestra audiencia sobre este lamentable suceso que se ha registrado acá en esta comunidad. Vale mencionar que en el barrio 1 es donde ha registrado este hecho lamentable del recorrido de la roca inmensa que ha dañado entonces las viviendas y que aparte de ello pues han perdido la vida 4 personas, de ellas también 49 personas han logrado realizar la visita al Centro de Atención Permanente desde el municipio de San Marcos de la Laguna, el CAP, para pues recibir cualquier tipo de tratamiento, según los registros que han compartido también los personeros del Centro de Atención Permanente del Centro de Salud de esta localidad. Para ello también se ha logrado contar con una cantidad de personas quienes han compartido el apoyo, quienes se han solidarizado también con las familias y que en este caso pues han compartido con elementos del ejército para poder realizar la limpieza de los escombros en este punto en particular donde se encuentra esta roca y donde se ha logrado ya también realizar trabajos por parte de la CONRED, quienes en estos instantes pues están realizando los análisis de todos los estudios que han logrado establecer para luego compartirlo con la audiencia, ya que pues han hecho ellos un trabajo sumamente importante para determinar las acciones que se puedan desarrollar en lo que concierne resguardar la vida de los vecinos de esta comunidad del barrio 1 de San Marcos La Laguna. Los cuerpos de los fallecidos se encuentran en la escuela central de esta localidad y se considera, de acuerdo a las especificaciones de los familiares, que el día de mañana pues se estaría realizando entonces el entierro de estos 4 vecinos de San Marcos La Laguna en el cementerio de esta localidad, pero se ha también contabilizado por ahí el daño que ha logrado también registrarse en este caso, aunque hasta el momento no se ha hecho público por parte de las autoridades competentes. En ese sentido, pues familiares lamentan lo sucedido y otras personas quienes residen a los alrededores pues también están preocupados de cualquier otro deslizamiento que se pueda registrar. Es la información que les compartimos desde San Marcos La Laguna. Adelante, estudios.